¿Qué pasa, cuadrilla? Buenos días. ¿Qué tal estáis? Espero que llevéis bien el verano. ¡Ole! Bueno, pues después de una semana larga de uso y 100 kilómetros, ya podemos empezar a desgranar las cosas buenas y las cosas malas del grupo electrónico Wheeltop. Así que hoy le vamos a dar candela. ¡Ja! Que no es oro todo lo que luce. Una de las cosas que sí me ha sorprendido gratamente es el tema de la batería. Después de 100 kilómetros y 7 días, de los cuales 3 ha estado parada, fijaros, el nivel de batería del grupo está al 90%. La pila del mando sigue a 3 voltios. Así que esto sí que me ha sorprendido para bien, porque no tenía muy claro el tema de la batería, cómo iba a durar. Otra de las cosas que sí que me he fijado, ¿veis esta pestañita? Bueno, pues esta pestañita es la pestaña de seguridad, de corte de tensión del mando. Cuando no la vas a utilizar, subes la pestañita hacia arriba y el mando se queda en modo reposo sin que le llegue tensión, con lo cual ahorras pila, la 2032, que es la que lleva. Cuando lo tienes arriba ya le puedes dar el cambio, que no cambia las marchas, y cuando está abajo pues ya a funcionar. Hay que llevar siempre una pila, una pila 2032 hay que llevarla por si acaso. Esta es una de las cosas que he tenido que averiguar por mi cuenta, ¿sabes? Bueno, ya desgranaremos luego un poquito más. Bueno, vamos a empezar. Tenéis que tener muy claro cuando calibráis. No vaya a ser cosa que no pongáis en la aplicación la 1 y esté en el piñón 5, porque entonces se descojona todo y hay que volver otra vez a empezar. ¿Qué es lo que le ha pasado, justamente? ¿Qué es lo que me ha pasado? Mira. ¿Has tocado? ¿Por qué tocas, Jesús? ¿Por qué toco? ¿Por qué tocas? Si se ha quedado mejor que antes, ¿eh? Sí. Oye, ni 30 segundos hemos tardado en ajustarlo, ¿eh? Eso es que el mecánico es bueno. Toma, ¿cómo sube? ¿Cómo baja? Bueno, esta es la diferencia con el SRAM en comparación con el Wheeltop EDS, que lleva esto más letras que... El SRAM llegabas, instalabas y a funcionar. Este hay que hacer el microajuste dichoso. Que sí, que está muy bien el microajuste, que SRAM no lo lleva. Sí, sí, está muy bien. Es un coñazo lo del microajuste, la verdad, ¿sí o no? Pues no te iba tan bien. Pues claro, no iba bien, pero cuando, como algún... Había que ajustar. La 11 y la 12 no iban finas. Claro, la 11 y la 12 no iban finas. Ayer con Fernando lo ajustamos. Lo ajustó él. Pero no calculé yo, cuando hice el calibración inicial, no calculé en poner el piñón 1 con la aplicación en el 1. Se había vuelto loco y punto. Bueno, pues eso. Seguimos. Otra de las cosas que no me ha gustado es que no sé qué tipo de conexión lleva este grupo. Si es Bluetooth, si es AMPLUS, si es Wi-Fi, si es algún tipo... Infrarrojo, llámalo infrarrojo. Si es algún tipo de material de adamantium, no lo sabemos. Pero el Garmin no lo detecta. En la versión de monte, el mío, el 530, no lleva Bluetooth, lleva Wi-Fi, pero el Bluetooth a través del teléfono. Pero, por ejemplo, el mil y pico de Fernando, que lleva Bluetooth, y lo estuvo buscando y no encuentra, ¿sabes? Así que punto negativo. Les mandé un correo a los de Wheeltop diciendo que el GPS Garmin no encontraba la aplicación del grupo, la vinculación, y esto es lo que me contestaron. O sea, flipáis, ¿no? Pues no me dicen
que no lleva conexión GPS. Vamos, no me jodas. Otra cosa, el tema de recambios. También les mandé un correo y nunca me contestaron. Pero imagino que será como el de carretera. Si te pegas la hostia y partes algo, te tendrás que comprar la parte que se te haya estropeado. Y el tema de la conexión, pues hombre, me jode que el de carretera. Hola, buenos días. Que el de carretera sí que lleve Bluetooth y se pueda conectar al Garmin. Y el de montaña no lleve ese dispositivo de conexión. A ver, y lo dicho, que no todo son cosas malas, ¿eh? O sea, el cambio es muy fácil de instalar. Y lo único, eso tienes que aprenderte cómo funciona la aplicación. Que luego nos metemos con ella. Una vez que están calibradas todas las marchas, no toques. Cuando ya están calibradas cada una de las marchas, que ya funciona el cambio, no toques. Que él solo ya no se va a descojonar. El mando es muy rápido. Lo que os he dicho, el botón de desconexión de la batería, eso mola. Eso me ha molado mucho. Para cuando la tienes inactiva, le das y oye, a guardar. ¡Ea, chavales! ¡Un saludico! ¡Fernando! ¿Qué pasa? ¡Javi! ¡Colores del molino! Hoy ha salido nostálgico, señor Javier. Salir con esta gente es serenata total. La bici de Javi, ruidos por todos lados. La de Fernando, ruidos por todos lados. La mía es una ninja. Cada tres salidas, lavada y engrase. Y ya está. Hay que cuidar las cosas. Cascabeleros. Ahora estás diciendo que nosotros somos unos brozas, que no limpian la bicicleta y tú lo haces bien, ya está. ¿Verdad? Correcto. Se hace larga la subidica, ¡Javi! Antes la pila 2032 hay que llevarla siempre. Ya está, una mierda loma para llevar encima. Ruidines. Qué guapo todo esto, Mira. Por aquí vamos a bajar ahora. Además hace un día guay, porque hace el aire justo para que no te ases de calor. Pero vaya vistas guapas, ¿verdad? Jodo, vaya más, un 12%. Ay. Oh. Thank you.
Cuando se abre esto es brutal, ¿eh? Ya habéis ido con la lengua afuera siguiéndome, cabrones. Bueno, ahora sí que nos despedimos. Si hubiera la muela, no, ¿verdad? Ya nos habíamos despedido, no. Que habíamos dicho darle a like, suscribir y compartir. Ah, sí, suscribiros. Chao, chao. Toma, Max. Bueno, pues escucha, como colofón final, al final habíamos grabado Fernando y yo, pero con el vientaco, las explicaciones no se oían, muchísimo ruido de fondo, así que digo, pues mira, ahora al final del vídeo meto esto y explico un poquito, bueno, en líneas generales lo que se ha comentado, ¿vale? Cosas malas, la aplicación y las instrucciones son lo peor, ¿vale? Lo dicho, cuando tienes el cambio ajustado, oye, no lo toques ya, pero hasta ajustarlo, tela, marcha por marcha, tocas una marcha, se descojona otra, arreglas otra, se descojona la de arriba, o sea, complicado. El tema de la batería, muy buena la batería, ¿vale? Después de los 40 kilómetros de hoy, son ya 140 kilómetros y sigue al 90%, ¿vale? La tecla del botón del mando, muy buena opción, pero a costa de inspeccionar y averiguarlo por tú mismo. O sea, ¿esto para qué vale? El clic, porque las instrucciones ni lo nombra, ¿sabes? El tema de las reparaciones, si se te jode algo, pues imagino que con el tiempo ahora se han volcado en mandar estos productos e imagino, se supone, que luego tendrán recambios, digo yo, porque si no, si se te jode algo, te tienes que comprar toda la pieza, porque no, eso no se desmonta, ¿sabes? La batería muy buena que va integrada. ¿Qué más? Así, lo del Garmin no me gusta nada, que el de carretera lleve conexión Bluetooth y el de montaña no lleve nada. O sea, no sabemos qué tipo de conexión lleva, porque Bluetooth no lleva, porque lo miramos con el Garmin de Fernando y no cogía ni lo encontraba, ¿vale? AnPlus tampoco debe de llevar, entonces no sé qué tecnología inalámbrica lleva. Bueno, es un grupo que, lo que ha dicho Fernando, que él entre un 105 con cable y el electrónico, pues se queda con el electrónico. Yo, entre elegir el cable, el SLX o el grupo, me quedo con el grupo, ¿vale? Que la batería vaya integrada, para mí está muy bien. No sé, la aplicación sobre todo, le tendrían que dar una vuelta, ¿vale? Porque no es normal, y encima hay instrucciones en chino y en un inglés que no es un inglés al uso, ¿sabes? Es un inglés raro. No sé de dónde, pero muy raro. Entonces, bueno, es una opción para quien no se quiere gastar mucho dinero y tener un cambio electrónico, pues oye, pues ahí lo tiene. Yo, hasta que se estropee, lo voy a seguir llevando. El día que se estropee, pues mira, me pondré otra vez el de cable y fiesta. Y ya vale. Ya son 4 vídeos que he hecho yo y 3 que ha hecho Fernando, 7. Vídeos del Wheeltop, ya estoy un poquito hasta el toto ya, de hacer vídeos del grupo este, ya vale, se acabó, ya no os doy más la vara, ¿vale? Entonces, bueno, es un grupo asequible y que una vez que le has cogido el tino a la calibración, pero no desesperes porque es para volverse loco, ¿eh? Al principio es para volverse loco, ¿vale? Entonces, y eso, esas son las cositas que os puedo contar del grupo Wheeltop EDS OX de montaña, ¿vale? Bueno, espero que os haya gustado el vídeo, así que dale al like, suscríbete y comparte, y pásate también por el canal de Fernando a ver los vídeos suyos. Bueno, ala, que vaya bien, chao, chao.